Qué gusto saludarles, bienvenidos a este espacio que tiene la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Los Nicolaitas, reciban un caluroso abrazo de parte de cada uno de mis compañeros de TV Nicolaita. No sin antes saludar a todo el equipo de Radio Nicolaita, de XSB Radio Nicolaita, junto con todos sus radioescuchas. Bienvenidos, ya iniciamos. Bueno, pues fue en Tuxpan, Michoacán, que se signó el convenio para la instalación del 15º nodo de educación continua, educación abierta y a distancia. Fueron testigos los estudiantes de preparatoria y los padres de familia. El alcalde Jesús Mora señaló que será un día importante en la historia de Tuxpan gracias a la suma de esfuerzos entre rectoría, la Universidad Michoacana y desde luego el ayuntamiento propio de Tuxpan. El rector Medardo Serna González anunció que a partir del próximo ciclo escolar se ofrecen las carreras de Derecho, Contaduría, Administración e Informática. Y es precisamente el titular Nicolaita que nos habla de este nuevo nodo que se convierte en el 7º que se abre durante su gestión. Nuestros padres limitados de recursos no pudieron salir a estudiar, no fue por falta de capacidad, no fue por falta de inteligencia, fue por la pobreza en la que se encontraba. Y esa pobreza nos sigue lastimando aquí en Tuxpan y en todos lados. Y la pobreza la tenemos que ir eliminando, no con dádivas. Tenemos que poner al alcance de nuestra gente los mejores instrumentos del desarrollo colectivo y personal, y el mejor, el instrumento por excelencia para el desarrollo individual y colectivo es la educación, y una educación que esté al alcance de los que estén aquí presentes, que no haya ninguna justificación de yo no estudio una licenciatura porque no tengo dinero. Eso lo tenemos que ir eliminando. Eso no puede seguir lastimando a nuestra gente. Está debidamente comprobado que a medida que hay una mayor cobertura de educación superior, es decir, a medida que la universidad está en el pueblo, cercana a nosotros, hay un mayor progreso en todos los sentidos, no únicamente en el material. Tenemos un mejor nivel de calidad de vida, de desarrollo humano. La Facultad de Físico-Matemáticas, así como las ingenierías en mecánica y eléctrica, recibieron su documento de reacreditación, donde se confirma que el 100% de ingeniería y arquitectura de la Casa de Hidalgo goza con los criterios de calidad. Recibieron la reacreditación 3 programas de licenciatura por 5 años más y se continúa trabajando porque el compromiso con los estudiantes los obliga a mantener y mejorar la calidad educativa nicolaita. La licenciatura en Físico-Matemáticas recibió el documento que avala la calidad académica que ofrece a los estudiantes y fue la propia directora del Consejo de Acreditación para Programas Educativos en Física, CAPEF, María Esther Ortiz Salazar, acompañado por el director de la facultad, Eduardo Salvador Tututi Hernández. Con este logro, la facultad se coloca a nivel nacional como una de las pocas que tiene un programa acreditado en esta materia, afirmó Medardo Serna, titular de la máxima casa de estudios del Estado, y dijo que no todas las instituciones educativas tienen la infraestructura, la planta académica y los recursos de enseñanza que ofrece la Casa de Hidalgo. Esta licenciatura es el programa número 25 que recibe una nueva acreditación en este año 2018. Y por tercera ocasión, por parte del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de Ingeniería, CASEI recibió la acreditación de las licenciaturas en Ingeniería Mecánica e Ingeniería Eléctrica por el periodo 2017-2022.
el rector Medardo Serna González, acompañado por la directora de Planeación y Gestión de la Calidad del CACEI, Ana María Morales Alcázar, los directores de las Facultades de Ingeniería Eléctrica, Juan Ansúrez Marín, e Ingeniería Mecánica, José de Jesús Padilla Gómez, así como sus comunidades, fueron testigos de esta entrega. La titular de CACEI destacó que México enfrenta el reto de la calidad en lo que se refiere a enseñanza en educación superior, principalmente en las universidades públicas que requieren de apoyo suficiente para sacar adelante a la mayor parte de los jóvenes en el país. En base al trabajo diario, la disciplina y talento de los nicolaitas es que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo ha podido mantenerse entre las 10 mejores instituciones de educación superior pública en el país. Y es en este mismo evento que el director de la Facultad de Mecánica dio a conocer que se encuentran en trámite ya 4 patentes dentro de los proyectos que se han realizado dentro de su facultad. Tenemos el compromiso en la presente administración de la FIM de iniciar el proceso de registro de por lo menos 4 patentes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, IMPI. Ya se encuentran muy avanzados dichos trabajos y les informo que son proyectos de peticiones específicamente solicitadas y demandadas por la sociedad y la industria, que son a quien nos debemos y atenderemos en los nuevos tiempos. Creemos que solo con trabajo tendremos el derecho moral de exigir a quien corresponda que atienda los requerimientos económicos financieros. La Coordinación de Evaluación y Acreditación de la Universidad Michoacana tiene abierta la convocatoria para la aplicación del primer examen general de egresos de licenciatura EGEL para el año 2018. Este será el próximo 13 de abril y aquí le tenemos los detalles. La Coordinación de Evaluación y Acreditación de la Universidad Michoacana dio a conocer la fecha de aplicación institucional del primer examen general de egreso de la licenciatura EGEL para el año 2018. Es de precisar que el EGEL Ceneval es un medio de evaluación externa que permite determinar el grado de conocimientos, habilidades y destrezas obtenidas en sus años de estudio y representa una opción más que tienen los egresados de los programas educativos que ofrece la Casa de Hidalgo para obtener su título profesional. La fecha de aplicación es el próximo 13 de abril en las Facultades de Ingeniería Civil, Eléctrica, Mecánica y Química, para lo cual se abrió un periodo de registro que comprende del 29 de enero al 13 de marzo del presente año. Cabe informar que los documentos para el registro se estarán recibiendo en la Coordinación de Evaluación y Acreditación ubicada en el edificio B, planta baja en Ciudad Universitaria, en un horario de 9 a 15 horas. Una vez instalada la Coordinación de la Investigación Científica en la Universidad Michoacana, durante la década de los 70, surgieron los institutos, por lo que se proyectó la creación del Instituto de Investigaciones Metalúrgicas, con la finalidad de promover estudios sobre el rico potencial minero en Michoacán. Paralelamente, se impulsaron investigaciones de tipo tecnológico que respaldaron la actividad industrial de la siderúrgica. Con ello, la institución nicolaita dio los primeros pasos firmes para desarrollar la investigación científica en forma institucionalizada. Es momento de hacer una pausa. Regresamos a Los Nicolaitas.
Vamos con Fernando Jaramillo. Él tiene como invitado al coordinador del Departamento de Idiomas, Mauricio Montes. Nos da detalles sobre los procesos de ingreso y la continuidad que tiene cada uno de los idiomas que ahí se imparten. También nos habla de las diferentes modalidades de estudio. Vayamos a la entrevista. Efectivamente, nos encontramos en esto que es la entrevista aquí en su programa Los Nicolaitas, el programa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y está con nosotros en el estudio Mauricio Montes, quien es el coordinador general del Departamento de Idiomas, con quien vamos a hablar acerca de puntos muy importantes respecto a las inscripciones. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Los Nicolaitas. Muchas gracias, Fernando, muy amable. Les agradezco mucho la invitación. El día de hoy venimos a comentarles sobre el inicio de inscripciones al Departamento de Idiomas. Por el momento tenemos ya abierta toda la plataforma para las inscripciones en todas las extensiones que tiene el departamento en el estado. Empezamos, por supuesto, con las extensiones más grandes que tenemos en Zamora, en Apatzingán, pero ya iniciamos también con las inscripciones en Ciudad Hidalgo, San Jerónimo Purenchécuaro, Uruapan, Pátzcuaro y estamos ya también por iniciar en Lázaro Cárdenas. Toda la plataforma ya está abierta, Fer, entonces esperamos que los alumnos ya puedan ingresar a través de su cuenta del CIA para que puedan elegir los cursos a los que se van a inscribir. Mauricio, para que la gente esté un poco más enterada acerca de las fechas, me gustaría que se especificara de qué manera está ahora el calendario para tanto para el interior del estado como también para lo que es la ciudad de Morelia. Con todo gusto, Fer. Por supuesto, vamos a iniciar nuestras inscripciones a partir del 19 de febrero. Todos los alumnos que desean ingresar por primera vez al Departamento de Idiomas ya pueden solicitar sus exámenes de clasificación para que los ingresen en el semestre más adecuado para su desempeño académico. Desde el 19 de febrero y hasta el 1 de marzo, en todas las extensiones que tenemos en el Departamento de Idiomas, ya podrán encontrar toda la información y hacer sus trámites. Este periodo de inscripciones corre para todas las extensiones y esperaremos un momentito a que suceda la de Morelia. Les solicitamos, por favor, que estén atentos. Podría iniciarse las inscripciones para todas las sedes, incluyendo Morelia, a partir del 22 de marzo. Mauricio, que nos comentaras acerca de qué es lo que está ofertando actualmente lo que es la Coordinación General del Departamento de Idiomas para todos aquellos que estén interesados en cursar alguna de las lenguas o idiomas que se están ofreciendo. ¿Qué es lo que se ofrece actualmente? Sí, claro. Tenemos toda nuestra oferta académica ya lista en el Departamento de Idiomas. Ofrecemos 12 idiomas distintos, por supuesto los más conocidos, que son las lenguas europeas. Tenemos, por supuesto, también ya algunas lenguas asiáticas como el coreano, el chino, el japonés. Y nos extendemos también a la lengua originaria, el purépecha, que lo estamos ofertando específicamente en Uruapan, en Pátzcuaro y en San Jerónimo Purenchécuaro, con una muy buena respuesta del público de esas zonas. Por supuesto que tenemos un curso que es muy importante y que hemos tenido gran éxito con el curso de preparación para profesores de inglés, en donde les damos todas las herramientas para que las personas que estén interesadas en convertirse en profesores pues puedan adquirirlas y tener la habilidad de presentarse ante pues, cualquier grupo. Otro de los cosas importantes que tiene el Departamento de Idiomas pues son sus acreditaciones internacionales, como los exámenes TOEFL, los exámenes DELF de francés y el Centro de Acreditador Cambridge, que también lo somos como Universidad Michoacán. Mauricio, coméntame algo que es importante para los que nos están viendo y escuchando a través de Radio Nicolaita. ¿Cuáles son los requisitos que se requieren para acceder a cualquiera de estas lenguas o idiomas que tú nos estás comentando que se ofertan en lo que es la Coordinación General del Departamento? Sí, en realidad nuestro registro es muy sencillo, Fer. Lo único que requieren los aspirantes es presentarse en nuestra oficina de control escolar. Los que vienen de nuevo ingreso, ya sea por examen de clasificación o quieren entrar a nuestros primeros cursos, y solamente requieren una copia del acta de nacimiento, una copia de su CURP y una copia de su máximo grado de estudios. La coordinación únicamente requiere que tengan la secundaria terminada para ingresar a todos nuestros diplomados. Para nuestros alumnos que ya están inscritos, en realidad solamente necesitan ingresar al sistema de administración del CIA y hacer su procedimiento en línea como ya es acostumbrado y ya lo conocen muy bien nuestros alumnos. Mauricio, pues muchísimas gracias por esta información que nos proporcionas. Estarán apareciendo por ahí la página de internet y a dónde se puede dirigir la gente que esté interesada, porque ya estamos en tiempo para lo que son las inscripciones y que accedan a algunos de los cursos que ofrece precisamente la Coordinación General del Departamento de Idiomas. Muchísimas gracias. ¿Algo que quieras agregar finalmente? Pues nada más que los esperamos. Estamos listos para recibirlos. Atendemos a todo el público universitario y, por supuesto, también al público en general. Los esperamos para atenderlos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Continuamos con más aquí en Los Nicolaitas.
Se encuentra abierta la convocatoria para el doctorado en Historia, promoción 2018-2022. Esto es en enfoques multidisciplinarios de la historia y de las ciencias sociales. Con el propósito de promover y desarrollar investigaciones originales basadas en enfoques multidisciplinares de la historia y las ciencias sociales, el Instituto de Investigaciones Históricas, en conjunto con la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana, invitan a participar en la convocatoria para el Doctorado en Historia, promoción 2018-2022. El programa reúne 6 áreas del conocimiento y está dirigido a quienes tengan el grado de maestría o su equivalente, el campo de la historia, de las humanidades o de las ciencias sociales. El plan de estudios tiene una duración de 8 semestres. Cabe señalar que la recepción de solicitudes se encuentra abierta y cierra el próximo 30 de abril, en tanto que los resultados del proceso de selección se darán a conocer el 4 de junio para iniciar el curso el 3 de septiembre. Para más información pueden dirigirse a la coordinación del doctorado en Historia con el doctor Moisés Guzmán Pérez al correo electrónico dochistumich@yahoo.com.mx o bien en el Instituto de Investigaciones Históricas ubicado en el área de institutos, edificio C1 de Ciudad Universitaria, o también comunicarse al teléfono 326-5765 y 322-3500, extensión 4104. Vamos a hacer esta pausa, es muy pequeña y tenemos mucho más que ofrecerle aquí en Los Nicolaitas. Gabriel López Yáñez es un estudiante de la Facultad de Ingeniería Civil. Él nos acompañó en el estudio de aquí, de Los Nicolaitas, para hablar sobre su experiencia de movilidad que realizó en Cartagena, Colombia, allá en Cartagena de Indias. Vayamos con él. Hola, mi nombre es Gabriel López Yáñez y vengo de aquí a la Facultad de Ingeniería Civil de la universidad. Yo estuve de intercambio haciendo movilidad en la Universidad de Cartagena en Colombia. Estuve un semestre desde julio hasta diciembre del 2017. Yo escogí la Universidad de Cartagena más que nada porque era donde se parecía más el plan de estudios, porque si escogía en otras universidades me atrasaba en materias y así. Y esta, como fue la que más se parecía, pues fue la que escogí, aparte de que oía que cosas buenas de la ciudad y quería conocer. Bueno, académicamente la mayoría me preguntaba o creían que aquí en México era mucho mejor. O sea, me decían que si en México estábamos a un mayor nivel académico, a lo cual yo les respondía que pues en sí yo veía muy bien la universidad de allá. Entonces estábamos casi igual, más que nada eran como diferencias. Y pues yo les aportaba como las diferencias que había aquí y allá. Algunos maestros me preguntaron como qué diferencias había. Yo las platicaba con ellos, las mismas que les comentaba de las materias. Por ejemplo, a mí, en mi caso, me gusta más eso de que aquí las clases son de una hora o dos, o sea, no tan largas como allá de tres, porque no se te hacen tan tediosas y uno tiene tiempo de, por ejemplo, en la tarde repasarlo de una hora y no repasarlo de tres horas. Entonces, se me hace mejor esa parte de aquí y eso fue lo que yo platicaba con los de allá. Asimismo, quiero aprovechar para invitar a todos los chavos a que realicen, a que se atrevan, a que tengan, pierdan el miedo y a realicen un intercambio, una estancia en, ahora sí, internacional o, bueno, sí, internacional, ya que es una experiencia muy, muy bonita, es muy padre. Aprendes mucho culturalmente de otras culturas, se aprende mucho. Y más que eso, uno aprende a conocerse a sí mismo y madura. Madura mucho el hecho de estar solo en un país así totalmente desconocido y
O sea, suena difícil, pero vale la pena. Uno se conoce mucho a sí mismo y el hecho de estar solo aprende a cuidarse de sí mismo, a conocer gente, a andar solo por todos lados. Y quiero invitarlos porque es una experiencia que vale verdaderamente la pena. Nada más es cosa de que vayan con la licenciada Karen al departamento de vinculación en rectoría y ya ella les resuelve todas sus dudas. Y pues está, la verdad está muy fácil, ella les ayuda mucho y vale la pena. Se dio el banderazo de inicio de las obras de remodelación de gradas y canchas techadas que tendrán listas para finales de marzo en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Aquí asistió el rector Medardo Serna González, acompañado por el director de la facultad, Héctor Chávez Gutiérrez, y el diputado federal, presidente de la Comisión Editorial de la Cámara de la Unión, y egresado Nicolaita, desde luego, que es Ángel Alanís Pedraza. Bueno, pues es este diputado que menciona que los costos de esta remodelación se construyen con recursos federales y será un punto de reunión y futuro de los espacios múltiples de esta dependencia, bien, por la Facultad de Derecho. En otras cosas, la preparatoria Melchor Ocampo cuenta con la revista Archipiélago, que por 15 años ha editado y publicado con información de diversas áreas del conocimiento. Actualmente se encuentra disponible la edición número 29. Felicidades por esos 15 años. Ya se encuentra disponible el número 29 de la revista Nicolaita Archipiélago de Canteras, editada durante 15 años ininterrumpidos por la Escuela Preparatoria Melchor Ocampo de la Universidad Michoacana. Los interesados en adquirir la edición de otoño 2017 pueden pasar a las instalaciones de esta dependencia. En este sentido, el editor de este medio, Jesús Morales Pérez, precisó que la revista se publica con una frecuencia semestral y un tiraje de 1.100 ejemplares, con información de interés en diversas áreas del conocimiento. Esta publicación impresa y en formato web permite que profesores, estudiantes y otros pensadores, dijo, expresen en sus páginas inquietudes sobre diversos ámbitos. Los interesados en obtener un ejemplar de la revista cada semestre o participar en la misma pueden dirigirse a la Secretaría Académica de la Preparatoria Melchor Ocampo o llamar al teléfono 312-0181. José Arroyo y Luis Fernando Martínez son estudiantes de la Facultad de Historia. Ellos realizaron un trabajo con el apoyo de un dron donde se logra captar toda la facultad desde el aire. Veamos cómo hicieron este trabajo. Muchas, muchas gracias a todos ustedes que se conectan a través de nuestras redes sociales. Estamos como TV Nicolaita en YouTube, en Twitter y Facebook. Tomamos en cuenta siempre todos sus comentarios y sus sugerencias. Yuri Servín siempre está al pendiente de nuestras redes, igual que Fernando Jaramillo. Yo me despido. Hasta la próxima. A nombre de este equipo, soy Areli Sánchez. Muchas gracias. Adiós.